Una fórmula pan digital no es un tipo de invocación al demonio ni a los dioses primigenios. Simplemente se trata de una fórmula cualquiera en la que aparecen todas las cifras al menos una vez. Y de entre todas las fórmulas pan digitales hay una maravillosa. ¿Quieres conocerla? ¡Vamos! Empecemos por el principio. Un número pan digital es todo número que contenga las cifras del 0 al 9 al menos una vez. El número pan digital más pequeño es el 1023.456.789, claro. Pero bueno, esto es en base 10. En base 2 la cosa es más fácil. Basta con que aparezcan al menos una vez el 0 y el 1. Con lo que el número pan digital más pequeño en base 2 es 1-0. O sea, 2. ¿Te atreves a decir cuáles son los únicos números no pan digitales en base 2? Tranquilo, puedes ponerlo en los comentarios, es fácil. Y así te das el gustazo de resolver algo en internet. Los números pan digitales molan, pero molan muchísimo más las fórmulas pan digitales. Vamos a quedarnos en base 10, pero lo mismo valdría para cualquier otra base. En fin, una fórmula pan digital es cualquier fórmula que use los números 0 al 9. Hay quien elimina el 0, al menos una vez, hay quien solo permite una única aparición de cada número, y las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, exponencial. Por ejemplo, 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 más 7 menos 8 más 9 es una fórmula pan digital que vale 5. Y 9 menos 8 más 7 menos 6 más 5 menos 4 más 3 menos 2 más 1 es otra fórmula pan digital que también da 5. Mira tú qué bien. Pero si hay una fórmula pan digital extraordinaria, bella e increíble, es esta. 1 más 9 elevado a menos 4 elevado a 6 por 7 y todo elevado a 3 elevado a 2 elevado a 85. Como veis, es una fórmula pan digital de las exigentes, sin el 0 y en la que cada dígito aparece solo una vez. Esta fórmula se debe a Richard Sabey, que la encontró en 2004 respondiendo a un reto de una página en internet. Ya sí, sé lo que estáis pensando. Genial, Edu, pero ¿y qué tiene de especial? Cualquiera puede ponerse a hacer fórmulas pan digitales. Basta con poner los números. Sí, sí, lleváis razón. Pero un segundito. Vamos a ver cuánto vale esta fórmula. Resulta que 1 más 9 elevado a menos 4 elevado a 6 por 7 y todo elevado a 3 elevado a 2 elevado a 85 es igual a 2,718182. ¿Os suena? Es el número E. Bueno, los primeros decimales. Tened en cuenta que E es un número irracional y tiene infinitos decimales a lo loco, como pi, como casi todos los números en realidad. Ok, vale. La formulita esa se parece a E. Guay. Pero ¿cuánto se parece? ¿Cuántos decimales tiene que sean iguales a los de E y en la misma posición? Pues aquí viene lo gordo. Esa fórmula es igual que E con más de 18 millones de trillones de decimales correctos. Exactamente 18.457.734 trillones, 525.360 billones, 901.453 millones, 873.570 decimales correctos. ¡Wow! Y lo bueno es que la idea de por qué esto es así es bastante fácil de ver. En la escuela has visto que E es el límite de 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n tiende a infinito. O sea, que según sea más grande ese n, nos iremos acercando más a E. Y en la fórmula pan digital de Sabey tenemos que el exponente es 3 elevado a 2 elevado a 85. ¿Ok? Pues manipulando de forma sencilla, bueno, todo lo sencilla si sabes manejar los exponenciales, tenemos que 3 elevado a 2 elevado a 85 es igual a 9 elevado a 4 elevado a 42, o sea, 9 elevado a 4 elevado a 6 por 7. Genial, pues este será nuestro n, que sustituiremos en la fórmula para e. Y como 3 elevado a 2 elevado a 85 es muy grande, resulta que la fórmula de Sabey es muy parecida a e. Calcular el número exacto de decimales iguales a los de e es algo más complicado, pero tampoco tanto, ¿eh? Os animo a que lo intentéis o lo busquéis por ahí. ¿Es o no es la fórmula de Sabey una fórmula maravillosamente maravillosa? Y una bonita forma de recordar a nuestro adorado número E. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¿Eh?